Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Directo a la Sierra. Hoy, martes 20 de julio, tenemos un día cargadito de muchas noticias sobre la sierra, sobre la comarca. También hablaremos un poco del COVID, que la verdad que ha tenido un incremento en estos últimos días un poco preocupante. También hablaremos de algunos eventos que se van a dar en la sierra a lo largo de esta semana. Y bueno, en fin, tenemos mucho contenido para vosotros, así que espero que no se vayan y que disfruten de este buen día que todo el mundo tenga. Y bien, vamos a comenzar, nos vamos a ir hasta el bosque, donde hay un evento que el año pasado, por desgracia, no se pudo realizar a cuenta del COVID, obviamente. Y es el quinto encuentro orquestal Cádiz Suena. Es un evento de la Diputación junto a distintos ayuntamientos y bueno, pues donde jóvenes estudiantes de música, entre los mejores de la provincia, pues bueno, dan un concierto bastante interesante y bastante entretenido, que la verdad que espero que la gente que tenga oportunidad de ir, pues disfrute. Vamos a empezar con Pilar García, la alcaldesa del Bosque, que ha hablado sobre el evento. Está por aquí, permitidme que salude el presidente de la banda de la Asociación Musical del Bosque, Alberto Hinojo, al que quiero saludar. Vamos a dar un aplauso. ¡Vamos a animar esto! ¡Vamos a animarlo! Porque aunque obviamente todo el esfuerzo enorme sea de la Diputación, con el apoyo del Ayuntamiento, tenemos la suerte de que contamos con asociaciones como la que preside Alberto, con el Pueblo del Bosque, que al final se vuelca en este evento. Antes estábamos hablando que lo que empezó, lo empezábamos acogiendo con los brazos abiertos en nuestra programación, al final se ha hecho con un hueco espectacular en la programación de nuestro verano cultural. Tenemos la suerte con ustedes de acercar una cultura, un evento cultural de primer nivel a un pueblo como el Bosque, que muchas veces, pues por nuestras dimensiones, es un poquito complicado que podamos tener de cerca lo que vamos a tener esta semana aquí. Esto al final va mucho más allá de la cultura, del evento en sí. La Semana de la Música se ha hecho un hueco muy grande que a nosotros nos permite ofrecerle al que viene, al visitante, también al bosqueño, por supuesto, ofrecerle un atractivo más, y al final hace que nuestro turismo se vea enriquecido, que la rueda económica del bosque continúe girando, y eso ahora es de agradecer. Por eso el agradecimiento especial a la Diputación por seguir poniendo en marcha estos eventos, esta Semana de la Música. Y por supuesto agradecerle a los profesores y a la profesora que todo lo que traen aquí, todo lo que al final te digo que lo hacemos bosqueño y lo vamos a hacer bosqueño de verdad. En el bosque al final todo el mundo conoce a Vladimir, todo el mundo conoce a Paco Lobo, todo el mundo conoce a Nona, todos los conocen a todos los profes, y todos nos alegramos muchísimo cuando lo vemos asomar. Así que de verdad, muchísimas gracias a los alumnos y a las alumnas. Desearos que esta semana sea increíble para ustedes. Sé que algunos incluso repetís. Pediros que la aprovechéis muchísimo. Los profes, aunque son muy buenos, son muy exigentes también. Y ya no nos está sacando la mano. Y al final entiendo que ahí reside el éxito de lo que ustedes recibís, de la formación que vais a recibir. Lo bueno que son, lo talentosos que son y lo exigentes que son. El viernes vamos a ver seguro un concierto increíble con el que abriremos bocas con el día antes, ¿no? Con el del jueves. Quiero agradeceros también la pedazo de figura que nos traéis el jueves con la hija de Vladimir. Ya hemos estado cotilleando por ahí por redes un poquito su figura y estamos maravillados sin tenerla todavía por aquí. Nada, repetirle las gracias a la presidenta de la Diputación, a la Diputación, todos los esfuerzos que ponen para traer este evento al bosque, y desearos los mejores de los éxitos, lo que sea muy provechosa esta jornada, esta semana. Gracias. Hay que dar las palabras de Pilar García, la alcaldesa del Bosque, hablando pues bueno sobre el tema del evento Cádiz Suena, en el que también ha estado la presidenta de Diputación de Cádiz, Irene García, que también ha hablado sobre el evento. No podemos obviar
que el objetivo que ha tenido siempre desde el principio este encuentro es poner en valor por encima de todo el talento que tiene la gente joven de la provincia de Cádiz, que es mucho y además con necesidad de mostrar. En estas últimas semanas que tanto se está hablando y tan mal siempre asociado a la gente joven, hoy desde el bosque damos un gran mensaje a toda la sociedad española para decir que la gente joven es comprometida, la gente joven pone por encima de todo los valores que nos hacen más iguales y que sobre todo además tiene ansia y sed de cultura para ser mejores personas. Y creo que ese tiene que ser el gran mensaje que mandéis todos y cada uno de vosotros, que seáis protagonistas, no continuamente en imágenes en negativo, abriendo informativo únicamente por lo que nos falta, sino que hoy sois la gran fuerza, la gran energía que tenemos que lanzar, porque habéis incluso compartido esa necesidad de restarle algunos días de relaj y descanso a vuestras vacaciones para continuar con vuestra formación. Pero además continuáis con una formación los mejores, porque también estáis aquí después de haber superado unas pruebas de alta calidad para demostrar que erais merecedores de este encuentro. Y por eso, más allá de todo lo importante que es precisamente aprovechar la formación, aprovechar la capacidad y la entrega que también el profesorado hace durante estos días, yo os voy a pedir que disfrutéis. Que disfrutéis de lo que más os gusta, que es la música, para que sea el camino, ese camino que la cultura hace, que abra fronteras, que hace que sean lenguajes universales, que todo el mundo conoce, que todo el mundo interpreta de la mejor forma. Y sobre todo que permita compartir experiencias entre muchos de vosotros que venís de puntos muy distintos, pero que sois de verdad todas las expectativas nuestras para que seáis lo mejor de esta provincia. Así que disfrutar del bosque, disfrutar de la provincia, disfrutar de la capacidad que tenemos cada uno de nosotros y nosotras por superar esta maldita pandemia, que solo nos ha frenado un poquito, pero que no nos ha restado ni un ápice la capacidad y las ganas por hacer que la provincia de Cádiz sea siempre una provincia con un magnífico espacio cultural. Y lancemos también un mensaje para uno de los sectores que la inmensa mayoría no se habla. Durante esta pandemia todos los sectores económicos, todos los sectores de todos los ámbitos lo han pasado mal, porque la ciudadanía en general lo ha pasado mal. Pero no podemos obviar que este, que tan felices nos hace y que ha llenado tantos huecos de soledad, también cuando estábamos confinados, donde recurríamos a la música, a un libro, a una buena película, al reencuentro, por tanto, con esa actividad, pues signifique también que apostemos por ello, por los magníficos profesionales del ámbito de la cultura, que generan empleo, que generan dinamismo y que tienen que estar en la agenda también de las administraciones públicas. Disfrutar del bosque, disfrutar de la provincia y para el año que viene no solo yo, todo el mundo sin mascarilla y todo el mundo perfecto para que este encuentro siga cumpliendo años. Enhorabuena a todos. Hay que dar las palabras de la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, bueno, pues hablando del quinto encuentro orquestal Cádiz Suena, que el año pasado no se pudo por COVID y que este año se hará, esperemos que con todo el éxito. Y bueno, como bien ha dicho, es un encuentro en el que jóvenes músicos que estudian música, que jóvenes talentos que han hecho distintas pruebas y han conseguido, pues bueno, llegar a estar ahí en este encuentro que se suele hacer desde hace unos años y que la verdad que tiene mucho talento y son esperanza, ¿no?, de esos jóvenes que van pisando fuerte aquí en la provincia de Cádiz y también, pues bueno, es una manera de deleitarse escuchando música que al fin y al cuenta pues da al alma pues bastante alimento, ¿no?, como se suele decir. Y bueno, vamos a irnos ahora, nos vamos pues hasta Benaocaz, donde hemos estado con la alcaldesa Ana Belén García, donde nuestro compañero Curro la ha entrevistado. Bueno, y estamos aquí esta mañana con Ana Belén García. Ana Belén, buenos días, la alcaldesa de Benaocaz. Buenos días, ¿qué tal? Como siempre venimos dando un repasito a la actualidad de los pueblos de la sierra y hoy tocaba venir a Benaocaz, que estamos aquí, de verdad, a pesar de que lo que haces está aquí fresquito en Benaocaz.
Sí, hombre, esas son una de las muchas ventajas que tiene el vivir y poder disfrutar de la sierra, y es este fresquito por la mañana que la verdad es que se agradece en estos días calurosos. Estamos hablando de que, hablamos fuera de cámara, de que el Ayuntamiento de Benaoká tiene preparado un montón de actividades culturales para este verano, ¿no? Efectivamente, así es. Llevamos todo el verano con actividades culturales los fines de semana, y este fin de semana, pues el viernes tendremos cine infantil y el sábado tendremos actuación musical dentro de las iniciativas de apoyo al sector de la hostelería en el restaurante El Refugio, en San Antón, el Refugio de San Antón. Allí tendremos el sábado una actuación a partir de las 10, donde bueno, podremos disfrutar de un poquito de soul, que es la cantante Teresa nos va a deleitar durante una cena que yo auguro que será estupenda. Además había abierto ya también lo que es la piscina y el bar de la piscina, ¿no? Eso está completamente abierto, funcionando, y bueno, desde aquí, como siempre, invitamos a todos a que vengáis a disfrutar de las magníficas instalaciones que disponemos, y bueno, siempre con responsabilidad, por supuesto, porque vemos que los contagios no paran, pero bueno, también es momento de disfrutar un poquito, y creemos que se puede hacer con responsabilidad y distancia, como todo. Afortunadamente, bueno, acá está en tasa cero, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya que bajar la guardia, ni mucho menos. No. Estamos con tasa cero, sí, eso sí es cierto, pero hay que seguir con la guardia, hay que seguir manteniendo distancia, utilizando mascarillas en la medida de lo posible, y bueno, como te decía, intentando disfrutar, pero siempre con responsabilidad, que es lo importante. Y hablábamos anteriormente, también antes fuera de cámara, de que un grupo de benaoqueños, benaoqueños, han cogido, o han tomado la idea de ir a Santiago, para todo, haciendo la ruta del Camino de Santiago, ¿no? Uh-huh. Esta idea parte del Ayuntamiento dentro de esas actividades culturales, y bueno, dando también un enfoque deportivo, ¿no?, a esa juventud, y bueno, hemos decidido subvencionar en parte este viaje, que durará una semana, al Camino de Santiago, y son 40 personas las que van a poder disfrutar de esta semanita, haciendo coincidir también el día 25 allí en Santiago, la llegada a Santiago con el año jacobeo, y bueno, a disfrutar de ese camino que la verdad es que es muy bonito, y bueno, también se visitan pueblos, culturas diferentes, que también viene muy bien para que los jóvenes vean cómo se funciona en otros sitios, cómo se vive el turismo en otras ciudades, y siempre viene bien para abrir la mente. Imaginamos que el pueblo, porque hay gente del equipo de gobierno, ¿no?, y jóvenes del pueblo, ¿no? ¿Ya tener un contacto con ellos? ¿Te han comentado más o menos cómo están pasando lo demás? Pues casi acaban de llegar a Sarria, y bueno, por ahora todo bien, el camino bien, y bueno, recién comienzan hoy a esa andadura por Santiago de Compostela. Porque me imagino que tendrán planificado la llegada a Santiago por etapas, ¿no?, por día. Sí, son 5 días, hacen una media de unos 20-25 kilómetros diarios. Es el camino francés el que van a realizar, y bueno, van con todo, por supuesto, con seguros, con picnic, con desayuno, alojamiento, todo incluido, y también el transporte de equipajes, como te digo, van todo incluido, y empiezan pues mañana, comenzaría la primera salida de ese camino francés que parte hacia Santiago, 5 días de ruta, y el sábado llegarían a Santiago de Compostela. Lo que es cierto que para ellos será una experiencia inolvidable, porque ir al Camino de Santiago no se va todos los días, ni va, bueno, y puede cualquiera, pero todos los días no va. Efectivamente, sí, estaban bastante contentos, van bastante animados, porque lo cierto es que es una experiencia, y bueno, como te digo, el Ayuntamiento ha querido participar también para darle pues esa vidilla, ¿no?, a la juventud, y también pues, cómo no, encomendarles que hagan deporte, que hagan ese camino que es bastante bonito, y después tiene su recompensa. Hablando ya del Ayuntamiento, de la actuación del Ayuntamiento, hace poco tiempo estuvimos aquí en la inauguración de la entrada de la carretera, que gracias a la Junta se ha podido una petición histórica que se lleva haciendo del Ayuntamiento, y ahora mismo se está notando ya en el pueblo, me imagino, ¿no? Sí, muchísima repercusión. Los fines de semana estamos a tope, la verdad, y el turismo pues parece que vuelve a los pueblos, y nosotros encantados de recibirlo para que nuestras empresas, nuestros negocios, pues se beneficien de todo lo bueno
que pueda atraer ese turismo. Y referente a esa actuación que comentabas, pues decir que ahora estamos comenzando ya con las peticiones del plan de cooperación local, petición de personal, y una de las actuaciones que vamos a llevar a cabo, una de las más significativas con este plan de cooperación, es llevar a cabo esa actuación de zona jardinada que hemos comentado en esa curva, en ese sobrante de curva que quedaba ahí al aire. Entonces, embellecer un poquito lo que es el sitio, ¿no? Efectivamente, esa entrada ha cambiado mucho el ritmo y el rumbo de la entrada histórica que era Benaocaz. Ahora esa curva se queda casi como en la entrada principal y queremos darle pues más visibilidad todavía de la que tiene, pero aparte pues que sea un poco pues esa entrada principal, ¿no? Y embellecerla para que pues, fuera eso precisamente, para que resalte más y se vea pues como la entrada principal a nuestro municipio. Ana, ¿y a corto o medio plazo qué proyectos tenéis de más significativo del ayuntamiento? Ahora mismo es el que tenemos. Continuamos también las obras del paseo, donde estamos haciendo tres planes provinciales prácticamente sin finalizar ninguno, sino continuamente. Y después en breve también van a comenzar las peticiones al Profea, que ya también las estamos valorando. Y bueno, dentro de las actuaciones del plan de cooperación, como te comentaba, esta que es de las más significativas y bueno, algunas más, sobre todo de embellecimiento y de zonas ajardinadas. También en el colegio público Abardela se van a llevar a cabo actuaciones durante todo el verano para bueno, pues para cuando llegue septiembre esté todo en orden y puedan entrar con normalidad los más pequeños. Lo que sí es cierto que pueblos como Benaocaz vive el verano de una forma diferente a pueblos, por ejemplo, de la costa o pueblos más grandes aquí, incluso de la sierra, ¿no? Pero traen ese encanto de lo antiguo, de sentarse en el estar fresquito, de vivir de una forma diferente el verano, ¿no? Efectivamente, sí, es esa vuelta a lo familiar, ¿no? A lo que hemos vivido mucho de pequeños, ¿no? Al estar tranquilo, a ese fresquito de noche, al compartir con los amigos, a que los críos estén prácticamente solos andando por el pueblo, ¿no? Y disfrutando de hacer amigos, ¿no? Del pueblo, que siempre nos gusta a los que vivimos aquí y a los que vienen de fuera mantener ese contacto con los amigos. Y para los mayores, bueno, pues qué mejor que puedan descansar, que no haya ruido, que no haya jaleos por la noche y bueno, y ese fresquito que venimos diciendo. Y si eso lo unimos a una buena gastronomía como tiene Benaocaz, una buena chacina con un buen queso, pues ya te puedes imaginar, el verano casi casi perfecto. Además, imaginamos que todo lo relacionado con el turismo estará lleno. Me imagino que estará lleno todo la plaza, ¿no? La hotelera, ¿no? Sí, está todo prácticamente lleno. Todos los fines de semana, como te digo, está todo lleno. Incluso entre semana ya se nota la segunda quincena de julio que hay gente de vacaciones por aquí. Y bueno, pues nosotros pues encantados de recibirlo siempre. Y bueno, pues siempre que vengan, pues eso, como decimos, con responsabilidad y mascarilla, pues serán bienvenidos aquí a nuestro pueblo, a que disfruten de un verano diferente en los pueblos, que también gusta. Bueno, pues desde aquí, desde el balcón de la plaza del ayuntamiento, con un fresquito que la verdad que se agradece hoy con el calor que hace, nos despedimos de este repaso que le hemos dado, vamos, un pequeño repasito a la actualidad de Benaocaz, que prometemos volver más, ¿eh? Claro que sí, cuando queráis, esta es vuestra casa. Hay que dar las palabras de Ana Belén García, la alcaldesa de Benaocaz, hablando pues bueno de las actividades que se van a realizar a lo largo de los próximos meses en verano y bueno, esperamos que sean satisfactorias, perdón, y que poco a poco pues bueno vayamos mejorando las actividades a lo largo del tiempo y que vayan mejorando. Pero siempre hay un pero, y en este caso tenemos que hablar del COVID, porque los datos empiezan a ser un poco preocupantes en los últimos días aquí en la Sierra de Cádiz. Y es que bueno, ¿qué podemos decir? En primer lugar, que la tasa de incidencia ha subido considerablemente hasta los 331,4.
Esto la verdad que empieza a ser ya preocupante cuando ya empezamos a subir de los 300... ya la cosa la verdad que no empieza con buen pie. Este fin de semana tenemos los datos de ayer, porque los de hoy todavía no están actualizados a esta hora. ¿Y qué podemos decir de los datos de hoy? Que bueno, que hay muchos pueblos de más de 300 de incidencia. La tasa de más de 300, bueno, pues tenemos Setenil de las Bodegas con 328, Alcalá del Valle 331, Ubrique 337, Algar también está en torno a los 350, Torrealáquime también 376,9 y Olvera en 396, muy cerquita a los 400, pero es que de más de 400 también tenemos en la Sierra de Cádiz. Tenemos a Bornos con 405, aunque Bornos sí que es verdad que paulatinamente va bajando, porque ha estado en tasas muy superiores, pero va bajando, pero sigue estando en 405. Después tenemos Arcos, que cada día va subiendo progresivamente, la verdad. Ayer, por ejemplo, de los 95 nuevos casos que se dieron, son muchísimos, la verdad, para la incidencia que estábamos teniendo estas últimas semanas. Sí que es cierto que no tuvimos datos el fin de semana, con lo cual se juntan el fin de semana con el lunes, y claro, eso hace que también suba un poco considerablemente. Como decía, eso de los 95 nuevos casos, 30 fueron en Arcos, con lo cual ahí se explica por qué Arcos está ahora mismo en 425 de tasa de incidencia. Y después tenemos Alcalá del Valle, que aunque tiene menos población, pero como ayer tuvo 5 nuevos casos, claro, eso ya la sitúa en cabeza ahora mismo en 456 de tasa de incidencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, con esto quiero decir que, como vemos, esto todavía no ha terminado, esto todavía tiene un proceso y no hay que confiarse. Ya lo he dicho en repetidas ocasiones, y aquí yo creo que estamos en un medio para principalmente alertar a las personas y concienciar a la gente, y decir que bueno, que estos datos, sí que es verdad que hay muchos vacunados, después hablaremos de las vacunas, va en aumento, cada vez hay mayor número de vacunados, pero los datos nos indican que sigue habiendo contagios y sigue habiendo riesgos. Y hoy, por ejemplo, el Comité de Salud Pública de la Junta de Andalucía se reunirá a cargo de su consejero de salud, Jesús Aguirre, y bueno, y van a hablar de este aumento que está habiendo en toda Andalucía. Esto quiere decir que puede haber medidas, en principio se descartan por ahora, pero quién sabe si esto sigue así, que esperemos que no, que vaya esto, este aumento progresivo que llevamos durante unos días, baje, y que bueno, que con el tiempo pues las cosas se vuelvan otra vez a la calma y terminemos pues dándole una patada, con perdón, a este virus, a este COVID, a esta pandemia, que la verdad que por desgracia parece que la tenemos muy cerquita de que se acabe, pero nunca se acaba, porque siempre parece que siempre hay otro momento de que volvemos otra vez hacia atrás. Estamos dando muchos pasos hacia adelante, pero de vez en cuando damos varios atrás y volvemos otra vez al punto de partida, y eso es lo que no podemos permitir. Sí que es cierto que, a ver, no estamos en la misma situación del año pasado, porque obviamente se nota que las vacunas están yendo progresivamente, y bueno, eso se nota porque hay menos contagios, pero lo sigue habiendo. Y ya estamos hablando ahora en el foco joven, que sí que es verdad que es el foco que ahora mismo todavía no es, por edad todavía no le está tocando la vacuna. Ahora creo recordar que estamos en el, hasta el 1998 pueden coger cita para empezar con la vacuna, pero como he dicho, son ahora mismo el foco grande, porque es el que más contagio está provocando. ¿Por qué? Porque bueno, pues ahora en verano están libres, hay
hay que salir. El año pasado no lo pudieron hacer, este año lo están haciendo, pero claro, con precaución. La mascarilla en sitios abiertos no es obligatoria, salvo que haya mucha gente y salvo la persona que está al lado, que no viva contigo, porque si vive contigo sí pueden estar más cerca, pero si no vive contigo tiene que estar a 1,5 metros. Esto no se está cumpliendo de ninguna de las maneras. Estamos viendo por la calle a lo largo y ancho de Andalucía y de la Sierra de Cádiz como esto no se está cumpliendo, y hay gente concienciada y hay otra gente que por desgracia es irresponsable, y esto al final lo que provoca pues que estemos donde estamos ahora, con que ayer tuvimos 95 nuevos casos en la Sierra de Cádiz. Esto la verdad que es un paso atrás. Yo lo que sí que espero que esto sea solo una pequeña anécdota y que dentro de unos días la cosa vuelva a la normalidad y volvamos otra vez hacia atrás. Pero eso sí, las UBIs vuelven a tener cierta ocupación. Hay que tener cuidado, los jóvenes, hay muchos jóvenes, he visto muchos jóvenes, muchas declaraciones que supongo que vosotros también lo habréis visto en las redes sociales y demás, diciéndonos que el COVID solo es la gente mayor y que los jóvenes apenas se contagian, que se contagian muy poco y que somos muy exagerados. La realidad dista mucho de lo que dicen estas declaraciones y estas personas que no sé en qué mundo viven, porque la realidad es que hay jóvenes en la UBI, hay muchos jóvenes contagiados, no todos los jóvenes son asintomáticos y la prueba está en que se está acelerando para que estos jóvenes se vacunen lo antes posible. Y esto no quiere decir otra que hay que tener más cuidado. Que sí que es verdad que sí que hay que salir de fiesta, hay que pasarlo bien, pero ahora mismo estamos en un momento en el que todavía esto no ha acabado y hay que ser responsable. Entonces yo intento inculcar a la gente que sean responsables y que pueden salir, pero con cuidado, con medidas de seguridad e intentar que, bueno, que dentro de lo que cabe, yo puedo entender y lo entiendo porque a lo largo de la vida de una persona se pasan por distintas fases, y yo puedo entender que ahora, la época actual, después del año pasado tan duro que hubo, yo puedo entender que este verano la gente vaya a pasarlo bien, a disfrutar por todo lo anterior, o sea, que disfrute el verano como si fueran dos en vez de uno, pero hay que tener mucho cuidado, porque estos contagios pueden seguir y ya la Junta de Andalucía ha dicho que por ahora no va a poner medidas, pero no se descartan. Y si no se descartan es porque están viendo que puede haber un riesgo. Y ahora el turismo está empezando a repuntar una economía tan importante para el sector de nuestra tierra, porque es fundamental, porque mucha hostelería, muchos empresarios, muchos bares, o sea, estamos hablando de muchísimos negocios, y no solo hablo de los grandes negocios, sino también de las pequeñas y medianas empresas que viven de esto. Entonces, si no tenemos cuidado y volvemos hacia atrás, vamos a tener un problema, y eso es lo que no creo que sea lo justo para todo el mundo, porque igual que hay que dar un tirón de oreja a muchos jóvenes y otras personas que no han querido vacunarse, porque eso es otra, también hay muchas personas mayores que no han querido vacunarse y ahora están contagiadas y ahora están en hospitales ocupando sitios cuando podrían verse se podían ver vacunados y no haber sido tan irresponsables. Pero claro, ahora tenemos que ayudarles, tenemos que protegerles, pero han sido irresponsables y eso tampoco es bueno. Hace poco salió una noticia, quiero recordar, en el Diario de Cádiz, que hablaban de que el 72% de las personas entre 50 y 60 años que estaban ahora mismo ingresados en la UBI no se habían vacunado. Eso a mí me parece muy fuerte. O sea, el 72% de las personas dentro de la Junta de Andalucía, de entre 50 y 60 años, una población que ya de por sí ya debería haber estado vacunada prácticamente entera, porque ya vamos a los años 40, a las personas de 40, 30 y bajando, y estamos hablando que un 72% de las personas que estaban en los hospitales no se habían vacunado.
Yo puedo, yo respeto a todo el mundo, porque todo el mundo tiene cavidad siempre y cuando no se haga daño a los demás. Tú te puedes hacer daño, pero es que el problema es que tú te estás haciendo daño a ti y a los demás, y a los que están al lado tuyo. Y eso es lo que no veo normal, la verdad. Vamos a hablar también de cómo está el tema de las vacunas y de muchas más cosas del COVID. Tenemos que, bueno, que el tema de las vacunas ahora mismo se han entregado en torno a casi 54 millones de dosis en España, de las cuales se han administrado en torno a las 51 millones más o menos, es decir, que al menos hay un 51 millones de personas de las cuales una dosis han tenido, al menos. Y un dato para mí esperanzador es que ya más de la mitad de la población de España, es decir, en torno a los 24 millones de personas, ya tienen la pauta completa, es decir, que ya tienen la vacuna hecha. Porque como ya bien saben, hay vacunas que requieren de varias dosis, hay otras que solo requieren de una, pero hay algunas que requieren de dos dosis. Pues ya estamos en el 50,7 exactamente de la población de España, es decir, en torno a 24 millones de personas que ya están vacunadas, y eso es una buena noticia porque vamos, la verdad, progresivamente en aumento, y esperemos que en pocos meses ya este 50% sea muchísimo más y bueno, tengamos esa mejora necesaria que todo el mundo necesita, y estos 95 nuevos casos que hemos tenido este fin de semana en la Sierra de Cádiz sean en unos días mucho menos, y esto que he hablado anteriormente, pues bueno, sea algo insignificante y las cosas vayan mejor, sobre todo para todo el mundo, para la economía, para los trabajos, para las personas, para que puedan volver a pasear, a disfrutar de un día en la playa, de un día en la sierra, de un día comiendo, y en definitiva mejorar en sí, pues bueno, pues eso, que la población tenga una mejora considerable de un año y medio que llevamos ya de esta pandemia del COVID-19, que la verdad que está haciendo estragos y que parece que poco a poco le vamos quitando ese poder que tenía de contagio, pero que, como hemos visto, todavía nos queda un poquito por recorrer, un camino por hacer, y eso, seamos responsables y que las cosas vayan a mejor. Y bueno, me he extendido mucho, pido disculpas si hablo demasiado de este tema, pero creía que era necesario. Creo que todavía sigue siendo necesario, vista los resultados que tenemos, y visto que, bueno, que por desgracia sigue habiendo irresponsables. Después de tanto tiempo, de todo lo que hemos pasado, de UCI, de UBI, de sanitarios saliendo pidiendo que esto existe, que por desgracia ha habido muchos fallecidos, que muchísimas familias se han quedado sin muchas personas en cuenta de esto, y que todavía siga habiendo gente que diga que esto no existe, que no se quiere vacunar. Yo la verdad que sigo sin entender a veces a cierto sector de la humanidad, porque por suerte no es todo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con más cosas aquí en Canal Sierra de Cádiz.